para que efectivamente los municipios, los cabildos, por mayoría de las 2/3 partes de los integrantes del mismo, puedan enajenar bienes muebles e inmuebles. En los inmuebles era facultad del Congreso del Estado otorgar ese permiso para que ellos pudieran enajenar, un trámite hasta cierto punto engorroso y que limitaba pues las facultades de los cabildos. Tratamos de hacerlo de manera responsable y viendo pues que era necesario que los municipios se encargaran obviamente de esos, de los bienes al de los que son dueños, buscando pues acotar y buscando garantizar que en este caso lo hicieran de manera responsable, con ciertos candados, con ciertas reglas, que se nos informara al Congreso del Estado.